¡Dímelo, Tais Pellicer! Primero de locutora. Oye, estoy flipando. ¿Por qué? Porque estoy flipando con la batería que hemos traído hoy. ¡Dímelo, Cristian Caprín! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de lo de ayer, ya me espero cualquier cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó ayer, Cristian? Bueno, ya pronto lo sabrán en una entrevista que se haga. Ok. Dime de Robloque TV. Yo, estamos activos. Viene, ¿se nota? Tenemos activos. Una microfonía brutal porque me escucho en 3D. Sí, no sé, sí, la verdad. Sí. Me escucho tridimensional. Está guapo esto, ¿no? Magí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Magí. Muy bien, muy bien. Magí. Bueno, Magí. Estaba cerca. Aitana, ¿qué tal? Ajá, pues súper bien, súper contenta de estar aquí. Teníamos un montón de ganas de conoceros y... Ah, lo dice por mí, ¿eh? No por nada. Sobre todo. Ah, que sí, ¿no? Sí, que no. Ah, que sí, ¿no? ¿Yusé? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y Eloy? Yo. Vale, y... Espera. ¡Pablo! Es que son muchos nombres, ¿eh? Pablo. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Empieza Hace Radio Show. Mi gente, súper contentísimo porque tenemos una banda, pero es una banda que es tan artística que crearon de un cobertizo que tenían varias cosas ahí, que me dijo por ahí, yo sé, que a ver cómo quedó el cobertizo, porque se armó la batería, tiene ahí un montón. Cobertizo, un basurero. Muy curioso. ¿Me puede poner la cámara grabada, porfa? Porque esa cámara creo que no está grabando. Vale. ¿Sí? Ah, vale. Usted está viendo en cámara ahí la batería que nos trajo la banda Penélope, que es un poco peculiar. ¿Sí o no, José? Sí. ¿Todo bien por allá con tu batería? Sí. Bueno, a falta de poder meter ahí unos tambores, pues hay que buscarse la vida, ¿no? ¿Cuánto te ahorraste tú en batería? ¿100%? La más barata de mi vida, creo. Yo tengo una curiosidad. O sea, cuando ustedes van a sus presentaciones, ¿también llevan todo eso? ¿Se lo montan ahí todo? No, es la primera vez. Esta es exclusiva de este programa, ¿eh? Que nosotros somos exclusivos, Cristian. Muy bien, que no me parece como... bien. Esa tú no la tienes. Es handmade, hombre. Hombre. Esa tú no la tienes. Esta tú no la tienes. Hay que poner el sonidito y esta no la tiene. Señores, vamos a dar la fuerte bienvenida al grupo Penélope que está con nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso. Tan peculiar el grupo que tenemos que mirar a ver cómo vamos a descifrar todo esto, ¿no? Porque tú eres guitarra, eres voz, allí tenemos guitarra, allí tenemos batería, la cantante principal y ¿te tocó? Es una cosa que ha surgido un poco sobre la marcha, o sea, empezamos siendo tres solo, al principio éramos Magí, Eloy y yo, el dúo vocal siempre ha estado, o sea, siempre hemos sido los dos que cantamos. Pero bueno, como que ellos se fueron añadiendo más tarde a raíz de que grabamos un primer álbum y en el momento en el que empezamos a preparar los directos nos hacía gracia que todo fuera como analógico y tirar el mínimo de cosas por pistas. Entonces como que bueno, todos hacemos un poco de todo. ¿Qué está pasando que cada día más es como que se está queriendo hacer eso, que no quieren estar ya con un instrumental, no quieren estar conectado a nada, quieren hacer esto que ustedes están haciendo? ¿Qué está pasando con la música y el arte? No sé, ¿tú crees que realmente la gente quiere más temas acústicos y hacer...? O sea, los músicos lo están prefiriendo. Lo aprecian más también, ¿no? El público lo aprecia más, sí. Cuando es acústico. Al parecer. Sí, para el directo sí, yo creo. O sea, está guay. ¿Hay alguna novedad? O sea, ¿está pasando algo allá afuera que ustedes se han dado cuenta y no nos quieren contar nosotros? Con la música, claro, porque tanto músico que no pues quieren Pues no ya. sé. A ver, a nosotros nos gusta mezclar también. También metemos a veces cosas electrónicas y con la Roland y lo mezclamos con la batería, cosas así. O sea, nos gusta ahí mezclar un poquillo. Pero sí, para el directo mola. Justamente te quería preguntar si es que yo tendría que definir a la agrupación Penélope, ¿con qué género musical lo definiría? Pablo, pura fusión y mestizaje. No tenemos muy claro lo que hacemos, pero sabemos que creemos que suena bien. Sí, pero a veces si nos sacaran a nosotros, porque yo he preguntado, o sea, también qué género tocan y han dicho, uff, pues si supiera que yo no sé, sí. ¿Sabes? Y hemos intentado descifrar el género oficial, pero no lo hay, ¿o sí? Y nos suelen decir pop,
porque tenemos algún tema pop, pero claro, es que pasamos del puro pop a un metal y luego un tango y luego, o sea, estamos un poco confundidos, yo creo. Pero con ganas de encontrarnos. Pop confundido. Tengo entendido que os conocisteis en la Costa Brava y que, bueno, a raíz de conoceros y tal, salió el primer álbum que se llama Polvos Mágicos. ¿Hubieron polvos mágicos entre alguno de vosotros? ¡Dios! Vaya preguntita, ¿eh? ¡Hombre! Claro, es que muy ese curioso, título es muy de sábado noche. ¿Pero qué es polvo mágico que tú quieres? No sé, yo a veces hago polvos mágicos polvo en casa. De talco. No sé, yo como soy inocente. Me sana también. Deja que contesten, hombre. ¿Quién contesta? Va. A ver, si se lo están pensando, ver, es porque no ha habido polvos mágicos. Magi. No sé, creo que hay diferentes tipos de polvos, ¿no? O sea... Hostia, pues sí, pensándolo así. Es de una... El título viene de la canción que escribió Aitana y juega un poquito ahí las dos vertientes de polvos mágicos de si te vas, yo qué sé, por ahí y te tomas algo o... Polvos mágicos que, o sea, colaboras con alguien, ¿no? Claro, a eso me refiero. ¿Por qué ese título del álbum? Bueno, ese álbum es un álbum conceptual que trata sobre una relación que se acaba intoxicando por culpa de las drogas. Uh-huh. Entonces nos gustó porque tiene ese doble sentido precisamente. O sea, viene de una canción en la que aparece esta frase, uh-huh, que se llama Uno y Adiós. Y bueno, es de eso. O sea, es como que engloba muy bien todo el significado del álbum. Pues mira, mucho cachondeo, pero tan perdida no iba, ¿eh? ¿Habéis visto? Yo tengo una pregunta con respecto a vosotros que sois artistas, porque sois artistas, ¿eh? ¿Por qué miras a mí? Sí. No. Espera, déjame terminar. Parece a Mario hablando. ¿Cómo veis a los demás artistas que solo utilizan, por ejemplo... autotune o solo van a lo digital? Todo es digital y no, todo es muy poco trabajado. ¿Cómo lo veis? Vosotros que tenéis que currar un montón de horas para llegar a algo. No sé. A mí me gusta todo. O sea. No lo veo mal, okay, siempre que se use como un efecto, un complemento. Pero sí que es cierto que la música al final tiene que tener como algún sentido dentro del contexto musical que se use, ¿no? Por ejemplo, en la música de Travis Scott, el autotune queda perfecto ahí, pero es como dentro de ese contexto específico. ¿Pero lo podríamos llamar arte, todo eso? Mientras se utilice como una herramienta para innovar, siempre va a ser arte. Si luego ya se pasa a utilizar como para repetir una fórmula, que para buscar algo para vender solo, creo que ahí pierde un poquito su fuerza. Que no se abuse tampoco, siempre en su justa medida. Y una pregunta, me he colado. Porque me has hecho la pregunta yo. Vale, ¿no? Porque me has echado una mirada ahí asesina. Digo, ¿qué pasa? He venido aquí para hablar, ¿no? Pero no tanto. Os he escuchado que sois catalanes, ¿verdad? ¿Vuestras canciones son en catalán o en castellano? En castellano. ¿Y por qué no las hacéis en catalán si sois catalanes? A ver, yo soy la... Bueno, la mayoría de las canciones las escribo yo. Y lo que pasa es que yo, en mi círculo de amistades, estuve muchísimo tiempo acostumbrada a hablar en castellano, aunque en casa hablara catalán, y es como que me familiaricé muchísimo con el castellano y me sale... También yo creo que es por la música que escucho, porque he escuchado más música en castellano, entonces como que lo tengo asociado de esa forma y me sale más natural. Vale, ¿no creéis que a lo mejor casi... bueno, la mayoría de gente hace música en castellano porque tiene más alcance quizá que la música en catalán? Hay esa parte también. También siempre lo he pensado eso, pero también es verdad que ahora mismo se está poniendo muy de moda el catalán en la música, o sea, está teniendo como un momento de gloria y me parece súper bien, y de hecho nos estamos planteando en algún momento sacar un tema en catalán, o sea, no porque ahora sea el mejor momento, que lo es, pero porque, o sea, al final somos catalanes y le tenemos cariño a nuestra lengua y también tiene sentido para nosotros. Pues muy bien, me encanta, porque yo también soy catalana. Sí. No me he dado cuenta. ¿No? Hombre, está Cataluña, ¿qué pasa? Yo sé. Tengo que defender mi... De hecho, creo que también cuando empezamos con el proyecto, la escena catalana estaba muy estancada y ahora se está abriendo un poquito y aquí podemos entrar un poquito nosotros, porque
como no hacemos fórmulas muy, muy específicas, y antes era mucho fórmula con las trompetas y eso, pues ahora a lo mejor hay un espacio ahí para también como sacar la cabeza. Sí, o sea, tampoco es algo que tengamos muy... O sea, lo hacemos en castellano porque sale así. Además, Aitana tiene familia en Zaragoza, y, o sea, su padre es de Zaragoza, y yo creo que es como que salió natural, pero bueno, que igual un día hacemos temas en catalán también. Bueno, yo de hecho tengo un proyecto en catalán, o sea... Tampoco... Allí, pero tú sabes que justamente a esos artistas, sobre todo, bueno, no sé si artista indie o no, pero hay subvenciones que por hacer música en catalán te dan dinero para que tú puedas esa música hacerla y publicitarla. Sí. No sé si tú lo sabes. Tendremos que estudiar esto, pues. A ver. Pues no estaría mal, porque de hecho yo considero que tienen una muy buena propuesta y es muy fácil decir a ustedes que sí. Claro. O sea, nosotros que no sabemos. Sí, es que el gobierno de Cataluña apoya mucho a los artistas que hacen música en catalán y bueno, quieren fomentar eso. Porque sí que es verdad que hasta hace poco no se escuchaba casi nada en catalán. Uh-huh. Y ahora ya se está escuchando bachata, reggaetón... De todo. ¿Vosotros pero yo qué opináis de la bachata creo, en catalán? Me parece genial. Me parece genial. Me parece brutal que estén adaptando nuestro género, nuestra música autóctona, estén adaptando en diferentes idiomas. Sí. Pues a ver si viene alguien aquí a cantar bachata en catalán, que aún no ha venido nadie. Chico, la música no nunca debe de frenarse. La música, el arte nunca debe de frenarse. Muy pero, bien. Pero, espera... Yo tengo una pregunta. Una pregunta a Yusef allá atrás. Yusef, esa creatividad que tú tienes con estos instrumentos caseros, ¿vale? ¿Has tenido crítica tú por parte de baterías o por parte de músicos que creen que tú estás medio loco o estás loco completo? Loco perdido. Loco perdido, ¿sabes? Espérame, que te subo aquí. Sí, sí, por favor, que no lo escuchamos. Dale, ahí. Vale, a ver, ahora sí. La verdad es que no. Aún no he revelado este secreto aún. Así que a lo mejor cuando salga con el programa la gente podrá hacerme una crítica fundamentada o no. Yo sé, pero tú me estás diciendo que en serio es la primera vez que tú usas esto como. Sí, de hecho, bueno, hice como una prueba piloto en Madrid hace un año con ese mismo libro de Julio Cortázar, esa botellita. Pero hoy hemos como mejorado el kit y además con ese bombo que suena ahí muy rico. Que la caja de galletas, la lamparita. Que sepan que cuando entró con la cubeta de pintura, bueno, con el cubo es músico y los parones de la música, entre ellas es una reforma. A ver, eso fue lo que me... Porque de músico no gano mucho de momento. Pero a ver si... Creo tendencia y me empiezan a imitar, eso estaría bastante guay. ¿Te hace mejor músico, mejor batería, el que tú te sepas hacer esta cosa? Pues la verdad es que está guay como tener que adaptar lo que conoces a otro formato. Como que los recursos te salen solos, porque son cosas integradas que tienes como que sobre la marcha readaptar y el resultado creo que es interesante, la verdad. Claro, es como... la diferencia entre forma y contenido, ¿no? Cambias la forma porque cambia la batería, ¿no? Pero el contenido es el mismo porque sigues siendo una batería y sabes tocar todos los ritmos, los que sean, ¿sabes? Sí, porque eso no significa de que sea una botella, una caja de galletas, un libro, no significa que suene mal. Es todo lo contrario. Me ha sorprendido porque vinieron aquí, plantaron una movida y yo dije, pero que esto es una bomba. Tanto a nivel musical... Y también tengo que decir, también a nivel de contenido. Claro. Están trayendo pero una, ¿quién de aquí no ha sido Josep de pequeño? Yo he sido Josep de pequeña. Ahí está. ¿Quién ahí ha está. Cogido cualquier cosa de casa y ha empezado a darle con lo que sea? Vale, ¿eh? Vale. Yo otra también, cosa que suene bien. A eso yo me iba a referir. Lo mío no me acuerdo porque ni cómo yo he tenido batería enfrente mío, una batería he tenido ahí, y me he puesto ahí y casi me sacan. Claro, pero porque tú no has estudiado música ni has estudiado nada de eso. Bueno, pues eso quiero decir. No significa que porque ella se haya creído, claro. Josep, no significa que... Yo me sentía este Josep. Este hombre tendrá un montón de estudios sobre música y sobre... O no, hay gente que tiene mucha arte y no tiene estudios. Oído. Hago lo que puedo. Bueno. Aún voy a clases, ¿eh? Tengo un profe. Más que cualquier persona. No. Pero sí que está guay el rollo de tener el sonido a la cabeza y como tienes que meterlo en diferente sitio, pues como tu cuerpo responde diferente. Pero al final es sentirse, como decía la compañera,
como un niño y ahí pegar palos y tambores. Es que imaginarios. Los niños son los que tienen más creatividad. A mí me parece que esto es una locura. No, pero es una locura bien hecha. Para mí esto es una locura, que es su segundo álbum, que se llama Esto es una locura. Necesito que me hable de ese álbum. ¿Quién me habla de ese álbum Esto es una locura? Aitana, te tocó. Vale. Este es nuestro segundo álbum largo. Lo grabamos en el estudio de Sol de Sants con un ingeniero de sonido y productor que se llama Alberto, que nos ayudó un montón. Y bueno, es un álbum conceptual de nuevo que trata sobre la salud mental un poco, pero o sea, más bien de experiencias personales mías. Y bueno, la intención era un poco que cada canción representara como un estado mental. Y bueno, también hicimos un cambio de sonido en ese álbum, porque el primer álbum era más electrónico, pero aquí ellos ya se habían sumado, entonces quisimos pasar más a un formato banda y meter más baterías analógicas y tal, como ser más fieles a que todos pusieran más su granito de arena, y no solo Magí, Eloy y yo. Cuando tú dices un estado mental, ¿en qué estado mental estaban ustedes? Depende de los polvos. No sé, yo pregunto. Bueno, los estados mentales que más protagonizan este álbum serían los delirios de grandeza, con la canción de Maldigo, por ejemplo, que es un poco rollo, una canción muy así de ego, de estar como en plan vacilón. Y tal, luego pues la depresión, la autodestrucción sobre todo, y la psicosis. O sea, es como que pasa por diferentes fases y son fases de la vida o momentos vitales en los que yo me he encontrado, entonces como que cada canción tiene una cabida distinta en ese sentido. Yo quería preguntaros por el último single, Yo no soy ese, que es una versión de la queridísima Maritrini. Vosotros no sabéis si sabéis quién es Maritrini, pero yo la escuchaba los sábados por la mañana cuando mi madre limpiaba y cocinaba. ¿Cómo se os ocurrió hacer una versión de esa canción? ¿Pablo? Es un poco random esto. No, esto lo tienes que contar tú, Aitana. Porque esto... bueno, es que realmente, o sea, yo la escuché en un episodio de la serie de Merlí, que creo que era la segunda serie, y me encantó la performance, en plan que, o sea, salía un hombre haciendo así, yo no estaba siguiendo la serie, pero vi como ese episodio, y salía un hombre haciendo de drag queen cantando esa canción y como que, no sé, me gustó, me inspiró un montón, y ya como que la empecé a cantar y tal, y de repente al cabo de un tiempo Pablo me propuso de versionarla, porque no sé, él, no sé cómo la descubriste, pero fue una coincidencia de que los dos nos enamoramos de este tema y bueno, ya... También fue a través de la serie de Marlisa Pereaude. Sí. Capítulo, mira. Y coincidimos y nada, ya empezó. Eso fue como hace casi 2 años y ha salido ahora, o sea que cocemos todo a fuego lento, bastante. Y se cuece bien cuando es así, ¿eh? Sí, se cuece bien. No, tengo entendido que por México está petando, ¿no?, la canción. Sí, es curioso. Hemos visto que sí, que ha tenido bastantes reproducciones en México. Oye, pues nada, sí. Os tenéis que ir a México a cantar Yo no soy eso. Ojalá. Chicos, ¿eh? Nosotros encantados. Cuando nos quieran. Chicos, Chicos, ustedes siendo una banda de 5 jóvenes, todo creativos, y bueno, lo vienen demostrando y todos, ¿no han apostado por algún programa de televisión acá en España? ¿De concurso? No. Bueno... Estamos ahora en un concurso del Mad Cool Talent, para tocar en el Mad Cool, que vamos a tocar en marzo, y seguramente el día 15, si nos aceptan ahí la fecha, porque si no, complicado. y nada, a ver, y será concierto gratis en la sala Lulu o algo así. ¿Lulu Club? Lula Club, y tocamos el día 15, es la final, van 15 bandas, pasan 6... A ver si sale esto. Este es el concurso que estamos ahora. Sí, pero la pregunta que le ha hecho es muy interesante, porque imagina que ustedes lleven esta propuesta musical a un talent show como Operación Got Triunfo, Talent, por ejemplo. La Voz. Esto, o sea, yo sé que desapercibido no va a pasar.
No sé tampoco cómo está ahí la movida, porque no lo sigo mucho, pero yo qué sé, con la peculiaridad de José, la ahí de la batería, ustedes ahí, como ese sonido que ustedes tienen, que sí, que tienen que escucharlo porque es muy interesante. El hecho de que ese hombre transforme todo esto que tenemos por casa, lo transforme en música, es como que esa cubeta, ese cubo de pintura lo hubiese tirado yo. Mira, ahora sé que tengo... Tuviera el container, sí, ok. Tengo dos baterías en mi casa, ¿sabes? Tengo ahí un bombo en mi casa. Entonces, a eso me refiero. Entonces, es como que esto deben saberlo, de que deben demostrarlo más, digo yo. Yo particularmente pienso de que, o sea, no sé, o sea, el tema de los talent shows, a mí sí que, a ver, en una época de mi vida en la que empezaba a cantar y tal, o sea, seguía un montón esos programas y alguna vez sí que me lo había planteado, pero más adelante me di cuenta de que quería coger otro camino con la música, que no pasaba por ahí. ¿Ves, o sea, algo negativo tú en eso? ¿Pasa por ahí? No negativo así en general, pero sí que es un tipo de camino, o sea, hay como, creo que en la música puedes acercarte a la música de muchas maneras y cada uno tiene que, bueno, saber o decidir, o ir, también te puedes equivocar y retroceder y tal, o tendrías que poder, pero que puedes coger el camino de ir a un talent show, entrar en el mainstream, y bueno, ponerte un poco en manos de una industria musical y tal, ¿sabes? O puedes tirar por el camino de tener toda la libertad creativa y bueno, también es seguramente un poco más complicado darte a conocer y tal, pero yo no he tenido nunca como objetivo ser ultra famosa, en plan... ¿Te mantienen en el indie por eso? No. Ese es el problema, que es muy complicado. Es muy complicado llegar a tener como el suficiente alcance como para acabar viendo dinero de esto, porque al final hacemos conciertos, pero siempre necesitamos tener unos fondos como grupo para todo lo que vayamos haciendo, videoclips, etc. Siempre guardamos el dinero que vamos haciendo para esas cosas, y ahora mismo estamos en un punto que todavía no ha llegado a pasar eso. No sé si llegará a pasar algún día, pero también creo que es como que es mucho más... motivador, al menos para mí, como que el alcance que vas teniendo es orgánico. Exacto. Bueno, y ahora estamos independientes, o sea que si alguien nos quiere dar dinero para que grabemos o algo. Yo creo que no es tan difícil conseguirlo, ¿eh? Euro. Yo tengo una pregunta. Vosotros. Digo para ustedes, ¿eh? Yeah, el talento que tienen, ¿eh? Como grupo, yo que soy un poco ignorante así de temas. Pero demasiado, diría yo. Sí, exacto. Vale. De grupos españoles. ¿Cuál creéis que es el grupo español más influyente de la historia para vosotros? Wow. Rollo Los Chichos. Banda. ¿Qué has dicho? Rollo Banda, una banda. Rollo Banda, exacto. Rollo Banda. No sé qué sería, Extremoduro igual o así. Estopa. Pero va a gustar. Estopa. Extremoduro. Diríais todos. Los Estudiantes, creo. Ella ha dicho Estopa. Influyente. También. Hombre, Estopa es bastante todo el mundo. Pero para ti, Estopa. ¿La más influyente para ti? ¿El que te ha influido más? El que me ha influido más a mí personalmente. Claro. Ah, personalmente decís, o en general. Bueno, han dicho para los jóvenes o sí, para vosotros. En general, para España. Ah, pues, ¿quién creéis que es el más influyente? Mira, yo creo que Andy Luca no está mal, ¿eh? Sí, pero Andy Luca no llegaron ni a la suela del zapato de Extremoduro o de Estopa. Pero me importa un cojón, pero lo consumí. Sí, pues, lo consumiste tú en tus épocas de juventud. Bueno. En Latinoamérica se consumía mucho La Oreja de Van Gogh. Claro. Sí, también. Mucho. Entonces, ¿qué va a decir en contra de eso? Yo no digo nada en contra de Andy Lucas, pero que... Tú me vas a llamar a mí ignorante, que estás criticando flamenco sin tener ni puta idea en las redes. Anda, hombre, por yo favor. Nunca he criticado el flamenco. No, no. Nunca. Iros a su canal, Leo La Soya, hace que vais a flipar. Nunca he criticado. De hecho, respeto la música, el arte, el flamenco... Sí, pero les has dicho a la gente del flamenco que aprendan a escribir para comentarte. No, he dicho que si tú me vas a insultar... Por lo menos ponme la fácil para yo enterarme que eso es lo que tú me estás diciendo. Porque si tú vienes a insultarme a mí y yo tengo que buscarme una tabla jeroglífica para yo identificar ese comentario, coño, tío, por lo menos aprende a escribir, ¿no? Si me va a insultar. Yo sí tengo una curiosidad respecto al grupo. ¿Cómo nació Penélope? O sea, la palabra...
¿De dónde salió? Pues empezamos nosotros tres, Eloy, Aitana y yo, y teníamos un... O sea, la primera canción que escribimos se llamaba Penélope Cruz, que estaba inspirada en una peli de Vigas Luna que se llama Jamón Jamón. Y nada, bueno, Penélope Cruz tiene un personaje en esa peli y tal. Y lo que pasó es que empezamos a decir rollo, hostia, tenemos que hacer lo de Penélope, tal, tal, Penélope. Y luego ya cuando pensábamos el grupo era como, vale, vamos a llamarlo Penélope y ya está. Pero o sea, no, es muy peculiar porque el grupo se llama Penélope, que es de una actriz súper famosísima. Y de otra cosa, y luego está Aitana, que es otra cantante súper famosísima. O sea, es como que... Sí, yo espero que no se haya... Pues se rayó ahí antes, ¿eh? Pensaba que te llamabas Penélope, ¿eh? Claro. Se rayó, ¿eh? Claro, Aitana. Bueno. Y siendo la única mujer. Sí, pero que no se llamará Aitana por la Aitana cantante, se llamará Aitana por ella. Cuando yo he dicho que se llama Aitana por la cantante. No, yo no sé. Creo que Aitana nació más tarde. Yo llamaba Aitana antes de que Aitana... De que naciera. De hecho, sí. Antes de que naciera la carrera musical. Más mayor. De hecho, yo creo que no se llama Aitana. Aitana se llama Penélope. Vamos con una ronda rápida de preguntas que tengo aquí, que me ha apuntado mi compañero Shao, y nada. ¿Creadores de contenido o artistas que se consideran ustedes? Artistas, tiempo. A ver, que también... Es un poco pretencioso, ¿no?, decir que te consideras artista, pero... Ah, si conoces a Mario y ve esto, dices, vos es un artista. Sí. Bueno, artista. Hay que escoger entre esas dos, es artista, desde luego. Euro, ronda rápida de preguntas. ¿Tiene alguna? Uf. Yo tengo una. Dale, que voy sacando una. ¿El Spetz o sopa de cabra? Hostia. Sopa de cabra. El Spetz. Yo creo los Pets también, creo. Vosotros no sabéis ni quiénes son, ¿no? Me has dejado yo no sabía, igual. Yo no sabía, se han quedado muertos. ¿Cómo era? Sopa de Manuts. Eso es muy de Cataluña. Esta pregunta es buena, que me ha puesto aquí el compañero. Dice, ¿cómo vender algo que no puedes definir al 100% para la industria? O sea, ¿no puedes definir tú lo que estás vendiendo para alguien que te lo quiere comprar? ¿Cómo se vende eso? Ese siempre ha sido nuestro problema. Tocamos demasiados palos y no nos podemos definir. No podemos hacer de Penélope un producto, porque realmente no lo podemos definir. Entonces, cuesta mucho a nivel de marketing, tal y como está definido el marketing, que es vender, ¿no? Cuesta mucho vender algo que no sabes qué. O sea, vender algo en específico. Y vender, o sea, venderlo como necesitas escuchar esto. ¿Por qué necesitas escuchar esto? Realmente no lo sabes. Tienes que escucharlo y dices, hostia, esto me gusta. O de repente, en el caso específico de Penélope, escuchas una canción del álbum y dices, hostia, esto me encanta. Escuchas la siguiente y dices, ¿qué es esta mierda? Porque, bueno. Sí. Tenemos el comodín que siempre nos podemos reinventar. Podemos... Y están abiertos para hacerlo. Bueno, decís que vendéis arte y ya está. Sí. Música. Claro. Música. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Dale ahí? Digo, que si no vendes una fórmula es mucho más complicado entrar y llegar a más gente. Por eso es un poquito como nuestra bendición, pero nuestra maldición a la vez, ¿no? Que podemos tener creatividad sin límites, pero no tendremos a lo mejor tanta estabilidad como que tendríamos si tuviésemos una fórmula. Yo tengo una pregunta, pero es algo más gastronómico. ¿Qué está más bueno, el pan tumaca o el alioli? Para vosotros. Juntos, las dos. Uf, qué complicado. ¿Juntos? Wow, eso es una mezcla fuerte, ¿eh? Pam tumacat, pero con ajo, hombre. Con alioli. Y tostadito. Eso está muy bueno. Tienes el estómago muy fuerte, ¿eh? Y ahí son... Bueno, le dan duro a la alioli, ¿eh? Ahí, sí. Duro, o sea. luego lo pasa mal, pero... señores, recordando que la música de Penélope está disponible en nuestra Galaxy Play de Ace Radio Show. Búsquenla ahí, suscríbanse, únanse. Descarguen la música de este gran grupo y que son independientes. Vamos a apoyarlo más de la cuenta, un poquito más, ¿sabes? Vamos a comprar la música. Un euro cuesta, ¿no? 99 céntimos. No tengo ni idea, la verdad. 99 céntimos, ¿no? 99 céntimos cuesta, ¿no? Sí. Un tabaco, ¿no? Sí. Bueno, tabaco, dice. Deja de fumarte una caja de tabaco y compra la música, macho. Pero que con una caja de tabaco te da para 5 temas, o por lo menos. ¿Para 5? O cinco. Más. Cinco. Espérate, que lo quieren subir a 12 cinco, euros. Menos mal que no con fumo. Algo, ¿no? Después de una caja de tabaco. Pues mira, pueden subir a 40 euros. Vamos a la parte musical ya, ¿no? Vamos a darle. Hombre, por favor, tengo mucha curiosidad. Yo también. Dale, muñecote. Vamos a darle.
Yo, gente, esto es ACE Radio Show. Venimos con Penélope Zumba. Vale, ahora fuera de ahí. Ahora... Zumba del sitio. Zumba. De ahí. Zumba. Y vengan los verdaderos artistas aquí a la mesa. Todos somos artistas. Sí, porque vosotros sois unos mindundis todos. Todos somos artistas. No la apague. No corte. Señores, esto es... que sepan, voy a poner la escena, espérame. Que sepan ustedes que esto es totalmente orgánico, no habrá corte en esta ocasión, porque quiero que vean cómo se va a ensamblar todo. Euro, el micro, el cable del micro que va aquí. Atención, porque esto está tomando ya forma. Ok. Madre mía, la que tenemos liada aquí hoy. Yo estoy flipando, ¿eh? Nos tenemos que ir ya a una nave industrial. Algún día tú tienes que darme la gracia por haberte dicho siéntate ahí y haz de entrevista, que ya ve allí. ¿Sabes? No, porque, sí, te doy la gracia. Porque mira el disfrute que tú estás teniendo. Mira el pedazo de locutora que te ha ganado de gratis, ¿eh? No veas tú. Mira, vosotros estáis. Vosotros estabais antes que yo. A mí me obligaron a sentarme. Cristian, a ti no se te escucha por si se moca, ¿eh? Te tienen muteado. Te jode mucho. Madre mía. Vale, señores, ya lo dejo en manos de ustedes. Él canta. Ah, vale, él canta. Es un bajo, vale. Es pensaba un bajo. Que él iba. Ese es un bajo, está ahí, ¿eh? No sé, yo no entiendo de, okay. De guitarras y. ¿Todo qué? Alex. Vale. Paso a la escena. Y, señores, mucha suerte. Rompan. Maldito, ¿no? Maldigo la pena que nunca valió ni pensarte. Hoy todas las cositas buenas están de mi parte. Los chicos más buenos, las chicas más listas, la rumba que tú me quitaste, la hierba más rica, las rosas, el vino y el sol. La envidia corre por sus venas, por la mía arte. Cuando estás arriba no tienen por dónde agarrarte. La vida es bonita, votando sin prisa por llegar a ninguna parte, haciendo el amor con la brisa del mar bajo el sol. Tengo el número más jodido del eneagrama. Tú quieres joder, mi coño se llama Zetangana. Tranquilo, bonito, no te hagas el listo, si te vas no voy a llorarte. Que tengo al cabrón de Cupido atado en la cama. Maldigo la pena que nunca valió ni pensarte. Hoy todas las cositas buenas están de mi parte. Los chicos más buenos, las chicas más listas, la rumba que tú me quitaste, la hierba más rica, las rosas, el vino y el sol. La hierba más rica, las rosas, el vino y el sol. La hierba más rica, las rosas, el vino y el sol.
llevas dos días despierta, tomando M y alcohol. Luego levantas la pierna, chica de piedra no soy. Llevo dos días de fiesta, tomando M y alcohol. Si te levanto en la pierna, es que quiero un poco de acción. Que ya no te asusta. Ya sabes quién, el quiero y no puedo que tanto te gusta. Llévame al cielo contigo, enseñaré a mi corazón a amar con tu libertad condicional. Solo, solo contigo cumpliré con mi condena. Mi alma delincuente aprenderá de una vez a bailar solo a tu son, sin romper, sin romper, sin romper las cadenas. Olvidar algo que prometiste. Ay, si no eres tú, dime quién es el presunto culpable de lo que tú hiciste. Échame la culpa y mírame bien. Soy el infierno que ya no te asusta. Ya sabes quién. Mi alma delincuente aprenderá de una vez a bailar.
las cadenas. Una cover que hemos hecho de una canción de KCO que se llama Psycho Mosaico Prosaico. La hemos practicado así como muy a contrarreloj y será algo así un poco improvisado, pero bueno, esperamos que salga bien. No tarda nada en soltar la tonta, dice que es fácil esto del rap. Ven que te voy a contar el porqué, quizás tu chica se quiera montar en este tempo lento. ¿A qué se parece mi verso? Al sexo en un tractor bajo el calor de un sol intenso. Puro furor es lo que causo, duermo con el loop de un aplauso. A muchos he dejado en shock, la droga cambió su cerebro por caucho. Ansiosos he dejado exhaustos con mi milimétrica exacta, con un mérito inédito, un seguido de seguidores arrastra ya donde va cuando le ven. No saben bien si ven lo que ven. Es como la aparición de una virgen. Tomo la forma de Jesús también. Gracias a Dios nada faltó. Vengo a Granada y qué pasa co. Paz para hacer los ritmos que hace. Convierto en sí Santa Mara Falco. Sí, 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 sí. Claro que quiero gritar. Mi aburrimiento vital, miedos y tal. Más sé que la muerte duerme en un hospital. Y no quiero ir, no quiero ir. No quiero cruzar el portal. Soy inmortal. Esa visita la quiero evitar. Experto en enfermo. Experto en enfermas formas. ¿Por qué te parece difícil a ti? ¿Por qué te parece difícil a ti? Todo lo que hice fue creer en mí. Todo lo que hice fue creer en mí. Todo lo que hice fue creer en mí. Tango desgarrado es un tema que hago en solitario, que en el álbum también ya está así grabado en solitario. Dejarme la guitarra que queráis. Sí. ¿Tienes la sencilla te ha ayudado? A todos mirándote. Bien. Si ves que hay algo que me ata, no es pasado ni es futuro, soy yo misma. No dudo que nunca te ha faltado carisma,
para comprar mi dolor. Pero en las próximas rebajas de tu orgullo, mi alma no estará a la venta. Si ves que tengo como un nudo en la garganta, no me lo tengas en cuenta. Sé demasiado bien lo que dirás cuando me dé la vuelta. Que estoy perdida, que el sonido de mis botas es un tango desgarrado que a ti te tiene atrapado y a mí el corazón cerrado. Cierto es que soy más fría que un diamante, soy aún más perra que antes. Hoy la herida sigue abierta y aunque hay alcohol en mi sangre, tan adentro estás de mí. Sé demasiado bien lo que dirás cuando me dé la vuelta. Que estoy hundida en un zulo sin ventanas por las que pueda escaparme o mirar fuera sin ganas, esperando que algún pobre ingenuo se apiade de mí y me traiga el corazón de la más puta del convento, la más chunga de este barrio, la más bella de este reino. Cierto es que soy más fría que un diamante, soy aún más perra que antes. Soy una cáscara rota, tengo sangre en las muñecas, dicen que me he vuelto loca. Las voces de mi cabeza. Solamente te voy a decir algo. No sé por qué tú me sumergiste en una película de Frida Kahlo. Wow. ¿Sabes? No sé, vi a Chavela Vargas aquí cantando. ¿Sabes? No wow. sé si conoces. ¿Sabes? A mí se sí, me sí, hizo... Obvio. Sentí que por un momento estaba escuchando a Mon Laferte. No sé, a mí yo digo... ¿A quién? A Mon Laferte. Ah, no sé quién es. Laferte. No sé, pero me voy a empezar por Frida Kahlo. O sea, si tú has visto la película donde la Salma Hayek hace ese personaje, pues tú estuviste ahí. Qué cantando guay, muchas gracias. La banda sonora. Qué ¿sabes? Bonito. Te lo juro, ¿eh? Joder. Y ustedes dicen también que lo que tú dijiste, Maggi, que bueno, que están ahí en búsqueda de eso para subir. Yo creo, ojalá. Si no me equivoco, de aquí creo que va a salir oferta. A ver, si es verdad. Muchas gracias. Yo confío, ¿eh? Eso, toquemos madera. Yo coincido en lo mismo que tú haces. Os veo, tío, en un montón de series, películas. Sí, eso estaba pensando yo. Bandas sonoras, brutal. La verdad que lo veo muy bien y me vuelo un montón. Que estamos lanzando las ideas, ¿eh? Que están, eso va a pasar. Thais. Sí, es que me lo ha quitado de la boca el euro. Yo los veo como banda sonora de una serie, de una película. O sea, me ha teletransportado a eso, ¿sabes? Como
a una película. Me ha gustado mucho y el batería, un fenómeno. Vamos a dar un aplauso. Un fenómeno, fenómeno. Tú eres el batería que todo creíamos ser cuando éramos pequeños. Que cogíamos los calederos de nuestra madre y empezábamos ahí. Es porque es un batería hiperactivo. Esto no sé si lo sabías. Es hiperactivo, entonces... Estás nervioso todo el rato. ¿Eh? Viviendo el sueño, ¿eh? Bueno, pues disfrútalo. Euro o Cristian, no sé, cualquiera o dos. A mí me sorprendió las... Se puede decir onomatopeyas, ¿no? Lo que transmite el sonido y todas esas cosas. Chicos, ustedes como agrupación los vi y me hizo recordar aún La Quinta Estación. Ahí tienes tú siendo la única mujer y todo, pero de verdad increíble como lo mencioné hace un momento, pues me recordaste a la cantante chilena que es Mon Laferte, de manera acústico y todo. Tienes una voz que, bueno, a mi parecer se asemeja un poquito. Y nada, de verdad, chicos, yo también les deseo lo mejor. Ustedes son muy creativos, tienen un talento y todo, y creo que tienen un gran camino por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya todo está dicho. Ahora falta ya de que ustedes como público hagan el trabajo. Hagan viral, mira que se lo merece. Mire que si ustedes no apoyan ahora, luego van a decir, hostia, pues mira, yo le di un me gusta y quise compartir en mi perfil, pero no lo hice, ahora me arrepiento porque mira dónde están en Netflix. Eso va a pasar, ¿eh? Y mira ahora cómo están ahora con Sony y Warner. Porque eso también está ahí, ¿no? Se puede, ¿no? Sí, a ver, no sé. Ahora o nunca. ¿Eh? Ahora nunca. Luego no vale decir que ya... ¿Sí o no? Sí. Entonces, nada, desear de toda la suerte del mundo. Altana, si quieres decir algo a tu gente, es el momento, porque me parece que, no sé, a lo mejor tenga algo que decir. Bueno, nada, que vengáis al Mad Cool, quien pueda, estaremos ahí entre el 13 y el 15. En cuanto sepamos la fecha exacta, lo diremos a través de nuestro Instagram y todo. Y nada, que espero que quien vea esto, que lo haya disfrutado un montón y que mucho amor. Para lo han hecho. Nada, mi gente, con ese pedazo de concierto... Hoy lo vas a hacer en catalán, venga. Que no sea en catalán. Te voy a poner a innovar. Hoy vas a decir, amb las guitarras, a la equip y un padapasic, diremos todos fins demà a les 8, ¿sí o no? Venga, va. Amb la guitarra y amb el pasic? No. Amb la guitarra, a la equip y un padapasic, fins demà a les 8, diremos. Amb la guitarra, amb el pasic y amb el equip. No, padapasic, padapasic. Amb l'equip i pa de passí. I pa de passí, que és bizcocho en catalán, perquè com sempre dice lo del bizcocho, amb la guitarra, a l'equip i un pa de passí, fins demà a les 8. Amb la guitarra, a l'empassí. A l'equip. Vale, l'equip és l'equip. Claro. Amb la guitarra. Guitarra, a l'equip i un pa de passí. I un pa de passí. Fins demà a les 8.